El presidente Peña Nieto no hizo un énfasis en la campaña respecto de ciencia y tecnología, no comprometió el fortalecimiento político y administrativo de esta materia a través de la creación de la Secretaría, pero sí mandó un presupuesto donde el mayor crecimiento era en ciencia y tecnología, más de 15 puntos porcentuales. Y en cambio, quien dijo que tenía mayor compromiso con la ciencia y tecnología y quien sí hace la transformación político-administrativa del instituto para pasar de él una secretaría, manda una reducción. Entonces me parece que hay inconsistencias entre lo que se dijo en campaña y lo que se hizo en los hechos. Pareciera que el presidente Peña Nieto tiene todavía mayor compromiso con la ciencia y tecnología que el que se dijo que iba a haber en la ciudad. Ojalá y la asamblea tenga la estatura política, no solo de darle a la ciudad una secretaría, sino de darle un presupuesto digno, siguiendo el ejemplo de lo que ha hecho la Cámara de Diputados en el ámbito federal, donde sí ha fortalecido la ciencia y la tecnología. Plasmamos hoy en este documento, en esta nueva ley, la creación de esta nueva secretaría, pero esta nueva ley de ciencia y tecnología en el Distrito Federal tiene un marco jurídico adecuado para llevar a buen puerto la política pública de la ciencia y la tecnología en la ciudad. Toda ciudad que se diga de vanguardia tiene que anteponer la ciencia y tecnología. Y el día de hoy estamos ante un hecho inédito que seguramente el día de mañana, ante el pleno de esta sexta legislatura, podemos dar cuenta y fe de una nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología que permita realmente convertir la ciudad de vanguardia y la ciudad de desarrollo tecnológico que nos merecemos y que necesitamos aquí en la capital de nuestro querido México. Muchísimas gracias.